Alejandro, Yes. bueno, yo te voy a presentar, pero si tú 32 segundos. Okay. ¿Ya es hora? Claro. Faltan tres. ¿Cómo haces para tener ese background tan bonito y tan envidiable? Exacto, ¿no? Ahorita es rico pensar que uno está ahí. Cambié mi posición de trabajo y ahora estoy viendo el jardín de mi casa. Ah, muy bien. Ya estamos en vivo. Buenos días, Claudia. ¿Quito la pantalla? No, estás bien. Ahorita esperamos 2 minutos y Perfecto. Te presento y ya tú puedes comenzar. ¿Cuánta gente hay? Solo veo 4. Hola. Hay 20 participantes en Zoom. Ahorita ya se está abriendo los otros canales Perfecto. De YouTube y de la página. Esto es como las misas. Cuando voy a misa y ya falta 1 minuto para empezar, habíamos 20. Y cuando termina la misa, ahora hay 800. Buenos días, Ana Rosales. Buenos días, Angie. Anita está por ahí. Saludos para Ana. Y Steven Mankel. Steven, mi querido Steven. Está Claudio también, el comandante Claudio. Gusto de verte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Así que bueno. Hoy es gran día. Oye, buenos días, Ani. Buenos días, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Hola. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla con esa voz tan dulce? Aini Ventura. Hola, Aini. Qué gusto saludarte. ¿Cómo están tus hijos y todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? ¿En salud? Muy bien, de salud, resguardadito, tranquilo y quieto, como decimos en la República Dominicana. Tranquilito, quieto. Exacto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¡Hola, Luisinho! ¿Todo bien? Moto bom, mi querido amigo. Sin novedad. Aquí hay un día muy lindo. Soleadito. Y el Dirachi también se ve allá en la playa, muy rico. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por entrar al webinar de Franja. Les presento a Alejandro López, quien compartirá con nosotros la presentación de Clear Blue Filter por Visionist y Joya. Les quiero informar que con la presentación abajo van a ver unas letritas porque se está grabando la presentación, es porque está saliendo eso. Espero que no sea mucha distracción para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, comentario, por favor escribirlo en las notas y al final de la presentación vamos a contestar cualquier duda que tengan. Alejandro, buenos días. Por favor, bueno. Procede. Muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia. Qué bueno usar este método. Voy a compartir la presentación.
Muy bien. Ahí la vemos todos, ¿verdad? Sí, okay, sí, la estamos viendo. Gracias, Alejandro. Perfecto. Como les comentó Irachi, soy Alejandro López, soy el responsable de las ventas de joya en Centroamérica, Ecuador, Colombia y Venezuela. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es nuestro lente Clear Blue Filter. Antes voy a comentarles un poco de la historia de nuestra compañía. Visionis fue fundada en 1930, ya son 90 años de historia. Y en toda esa trayectoria ha ido ofreciendo al mundo... Sí, por favor, todos pueden poner silenciar todo para que Alejandro pueda dar la presentación. Lo agradecemos. Gracias. Bien, entonces, entre las propuestas que ha hecho Visionis al mercado en los últimos, pongamos, 30, 35 años, puedo mencionar que fuimos la primera empresa en considerar que los lentes de policarbonato podían tallarse. La primera empresa importante que reconoció que el lente oftálmico en policarbonato podía ser más que lente terminado, ¿no? También el primer progresivo que se hizo y se diseñó en policarbonato lo lanza al mercado Visionis en 1993. The co-host has asked you to start your video. Start my video. Ok. En el año 1997 lanzamos el lente Tegra, que era el primer poli premium que se lanzaba en el mercado. Este lente al año siguiente ganó el primer premio que ganaba un lente policarbonato a la excelencia de producto dado por la Organización de Laboratorios Americanos, que es un ente muy prestigioso acá. Tegra, además de ser lente, es capa antirraya y es la capa antirraya más fuerte que se ha desarrollado hasta ahora en el mercado. En el 2001, conjuntamente con otra empresa que desarrolla producto, mezclamos melanina sintética, que es el compuesto que le da la pigmentación a la piel. Se mezcló con policarbonato para hacer un lente polarizado, que se llamaba Sun Melanin. Ese, por cierto, fue el primer lente que bloqueaba la luz azul, cuando no hablábamos de eso todavía. Ya hace casi 20 años Visionis lanzó el primer lente que bloqueara la luz azul. Luego, en lugar de mezclar la melanina sintética con el poli, la colocamos en la película polarizante. Ese fue un desarrollo que se hizo con Copperton y lanzamos la marca Copperton. En el 2016 hubo el boom de los clear, de los lentes claros que bloquearan la luz azul, y allí lanzamos el Clear Blue Filter, el lente más claro de poli y el primero en masa en poli que se lanzaba en ese momento. Estos dos últimos lentes que mencioné, tanto el Copperton como el Clear Blue Filter, son los únicos lentes que hoy por hoy tienen el respaldo de la Fundación contra el Cáncer de Piel, porque este organismo considera que ambos lentes protegen en una forma extraordinaria la piel contra los rayos del sol, que en definitiva son los rayos más dañinos. La piel más delicada del ser humano es la que circunda los ojos. En el 2017 nos compra Joya, una empresa muy importante en el medio. Hablando un poquito de Joya, nuestra misión es evolucionar con usted, presentándole cosas nuevas, innovación, que nos ayude a tener mejor posicionamiento, mejor mercado, dándole el mejor servicio, el mejor apoyo, y con productos de tecnología bien avanzada. Saludo a nuestro amigo el perrito.
La misión de Joya es mejorar la calidad de vida de los usuarios. Siempre recuerdo en una presentación en donde estaba Guiomar Malavero, una doctora de La Salle de Colombia, quien respeto, quiero, admiro mucho, y ella decía, qué profesión más linda la optometría, que nos permite que la gente pueda ser más feliz, viendo mejor, y pueda desarrollar más capacidades, ¿no? Joya está en esa línea. Nosotros nos enfocamos en ustedes, en las ópticas. Hay otra empresa importante que se enfoca en el consumidor. Tiene sus propias ópticas, dicta lo que se tiene que hacer, compite a través de canales diferentes como online, haciendo publicidad para ellos mismos, etc. Pero Joya se enfoca en nuestros clientes, en nuestras ópticas, en la gente que trabaja con nosotros. Y no vamos directo al consumidor, sino a través de las ópticas. En el 2008, siguiendo con un poquito de historia, Visionist electrificó con energía renovable todas sus operaciones en su casa matriz en Ramsey, que estaba en aquel momento. Y hoy por hoy es considerado un líder tecnológico porque desarrollamos dos tecnologías. Una es Molding Technology, desarrollamos los propios moldes en metal para hacer lentes de poli, que podemos rectificar, que podemos estar verificando su calidad para mantener la estabilidad, la consistencia de nuestros lentes. Estos moldes son llenados con materia prima de la mejor calidad óptica, la que ofrece el General Electric, Bayer, si es Bayer es bueno, y Samsung. Solo estas tres empresas nos surten a nosotros de materia prima. Y por eso nuestros lentes son de calidad superior. La otra tecnología es Film Technology. Entiendo que mi compañero, mi querido amigo Luis, quien es director para México, nos va a hablar de eso en las próximas semanas. Los lentes de policarbonato, todos sabemos que tienen grandes ventajas. En Estados Unidos, el 66% de los lentes que se venden son en poli, porque ofrecen 100% de protección contra los rayos ultravioletas, son más livianos, son más delgados y por lo tanto ofrecen una ventaja cosmética, tienen resistencia a impacto, no maximizan ni minimizan el ojo, son compatibles con los tratamientos antirreflejo porque hay que venderlos con capa antirraya, que es lo importante, y son ideales para monturas al aire y semi al aire, monturas ranuradas. La ventaja de nuestros lentes de policarbonato son: por el molding technology tienen más estabilidad, mayor calidad óptica por la materia prima, menos variabilidad, más consistencia en sus curvas, son mejores para los resultados detallados y pulidos y eso se traduce en mayor satisfacción para nuestros clientes porque tienen mejor adaptación. Lo que dice el generador, lo que estamos pidiendo es lo que va a ofrecernos nuestros lentes. Y son ideales para el tallado digital. Hablemos de Clear Blue Filter. Clear Blue Filter es un lente blanco de poli que ofrece una protección adicional contra la parte más dañina del espectro visual. Y además, al ser de Visionist, tiene nuestra tecnología ideal y lo que ya hemos mencionado en cuanto a materia prima. Para entender esto de los rayos más dañinos del espectro visual, hablemos un poquito de lo que es la luz. La luz es parte del espectro electromagnético, viaja en forma de ondas. Dependiendo del tamaño de las ondas, los llamamos rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta,
el espectro visual que va de 380 a 760, los infrarrojos y las ondas de radio y televisión. Aquí lo que se trata es de tratar de ayudar a nuestro ojo a que la parte más dañina del espectro visual, que es la que está más cercano a los rayos ultravioleta o luz azul, nos afecte lo menos posible. El ojo es realmente muy limitado. Si consideramos que esta longitud de onda, que este espectro visual viaja, y la onda puede ser tan infinitamente pequeñita como infinitamente grande, el ojo solamente puede ver muy poquitito. Apenas de longitudes de 380 a 760 de una 10 millonésima parte de un metro. O sea, el ojo lo que puede ver de lo que hay es realmente mínimo. No tenemos vista de águila, ¿verdad? El ojo humano. Sabemos que la longitud, la luz del sol ofrece, es la mayor fuerza de fuente de energía, de ondas, y mientras más corta la energía es mayor. La luz es más dañina y la piel y los ojos son los que tienen mayor riesgo. El sol es la mayor fuente de energía, su luz es más peligrosa, la radiación es más intensa y más perjudicial. Exponerse 15 minutos al sol equivale a unas 10 horas frente a una pantalla que está emitiendo luz azul. Otras fuentes de luz son los bombillos de alta eficiencia, los televisores, los monitores, las computadoras portátiles, los teléfonos, las tablets, que hoy por hoy son tan comunes de ver, tan populares. ¿Quiénes están expuestos a los efectos de la luz azul? Los niños y los adolescentes, porque, valga la redundancia, tienen su cristalino más cristalino, por lo tanto, son propensos a que entre mayor cantidad de luz dañina, ¿no? Los recién operados, los que están operados de catarata, las personas que tienen historial de degeneración macular, los que trabajan en el exterior, los que tienen piel muy clara, poca pigmentación, los que fuman, los que comen, tienen mala alimentación, los que les encanta ver películas en pantalla gigante, que tienen luz muy intensa. Algunos efectos de la luz azul los podemos encontrar en aberración cromática, pueden afectarnos la retina y también afectar el ritmo circadiano. En cuanto al daño que puede ocasionar los tejidos, dependiendo de la longitud de ondas, las principales enfermedades como el pterillo, la pingüécula, el cáncer de melanoma, las cataratas, la fotokeratitis, están asociadas, además de la condición física del ojito de la persona, ¿verdad? Ya está, a longitudes de onda de bajas. ¿Okay? Y pueden, por favor, poner, les agradezco que pongan los micrófonos en silencio para que no se escuchen. También la degeneración macular está asociada al paso de mucha luz hacia el ojo. Filtrar la luz mejora la visión, porque la luz azul es la que más se dispersa. Por eso es que el cielo es azul y se asocia a la fatiga ocular digital. También se asocia al resplandor y a la pérdida de contraste. En cuanto a las tecnologías que bloquean la luz azul, hay tres tecnologías. Uno es mezclar
los inhibidores, los que absorben esa luz azul con la masa del material del lente. En el caso de nosotros, que es poli, lo mezclamos con el poli. Puede ser con otros materiales. Otro es por reflexión, a través de una capa de antirreflejo que refleja esos lentes. Por cierto, que esa tecnología la desarrolló, la lanzó al mercado también Joya. Y la otra es por absorción. Colocar una película que absorba la luz azul. Perdone. ¿Qué quiere la gente cuando busca un lente de luz azul? Quiere protección contra la parte más dañina, ¿verdad? Los rayos ultravioleta, la luz visible de alta energía. Que el lente sea de calidad, que sea cómodo, liviano, resistente, que sea aceptable cosméticamente. Y especialmente en Estados Unidos hay encuestas donde dicen que la gente quiere un lente que sea muy cristalino. Al ser más cristalino hay más transmisibilidad de luz y por lo tanto va a haber menos esfuerzo visual, menos cansancio. El lente Clear Blue Filter le ofrece más protección contra la luz más intensa, es más transparente, es el único que viene con la capa Tegra, es en tecnología de masa, tiene las ventajas de un poli. Acá en Estados Unidos, menores de 16 años por ley tienen que usar lentes que sean de alta resistencia e impacto. Esa es una de las razones por las que el poli aquí es tan popular. La gente quiere un lente que mantenga su desempeño con el tiempo. El nuestro tiene la tecnología de molde en la materia prima, el único recomendado. Esta lámina la repito más adelante porque me parece que resume las ventajas de nuestro Clear Blue Filter. Cibercondria. Hemos oído hablar de la gente hipocondríaca. Mucha gente, para resolver las dudas que tiene sobre salud, le pregunta al médico. Pero fíjense, este es un estudio hecho en Europa el año pasado, que el 43% preguntaba en Google acerca de cuestiones de salud. Cibercondria es la obsesión que tiene mucha gente de buscar respuestas en internet sobre temas de salud sin analizar si son realmente fiable o no la información. En Estados Unidos, mensualmente, este es un dato del año 17, casi 220 millones de consultas. Ya eso en los últimos 3 años se ha quintuplicado, por supuesto. Pero es muchísima la gente que está preocupada, que está informándose acerca de los temas de salud. Muchas veces nuestros pacientes ya están bien informados, ya saben más que nosotros, ya saben exactamente lo que quieren. Y este tipo de actividad es importante para estar siempre empapados de nuestros productos, de sus calidades, de sus características. Esta fue una encuesta que hicimos, ¿verdad? 96% de la gente dijo que quería un lente claro. Muchos bloqueadores de luz azul son muy amarillitos, son muy grises. Los nuestros son muy cristalinos porque desarrollamos los inhibidores más claros, las moléculas que absorben la luz azul más clara. Eso es un producto de Vision E. Y eso es un tema, un punto muy importante. Nuestro lente bloquea 100% hasta 400. Cuando expuse anteriormente cómo puede afectar la luz a los tejidos, la mayoría de los IDCs, de los problemas oculares, además de la salud del paciente, se asocian a longitudes de onda que llegan hasta 400 nanómetros. Un poli normal apenas bloquea. Ah, bueno,
el nuestro bloquea 3 veces más que el poli normal hasta 420. Ya voy a dar más datos. Bloquea 51% entre 380 y 460 versus el poli normal que bloquea apenas menos de 33%. El Clear Blue Filter, repito, es un lente blanco que ofrece una protección adicional contra los rayos más dañinos del espectro visual, los de longitud más corta, y es tan claro como un lente blanco. Su protección es tecnología de masa. Clear Blue Filter, más protección contra la luz más intensa, más transparente, únicos con la capa negra, tecnología de masa, las ventajas al ser de poli son ideales para niños, mantienen el desempeño con el tiempo, tienen excelente calidad por la tecnología de Visionist, únicos con el respaldo de la Skin Cancer Foundation. Esta era la que dije que lo repetía por lo interesante. El Clear Blue Filter, yo les escribí anteriormente que bloquea un 51% entre 380 y 460. Ya voy a hablar de la disponibilidad que tenemos en 167, 150 también, y ahí tenemos unos datos acerca de cuánto protege en determinado rango. Esta es la curva de protección del poli regular en rojo versus el poli con Clear Blue Filter. Esta es la curva del 150 versus el 150 con Clear Blue Filter. Les debo la del 167. La disponibilidad en poli lo tenemos terminado con superhidrofóbico esférico, en semiterminado. Por supuesto, este semiterminado les da la oportunidad de considerarlo en todo el portafolio de lentes digitales que fabrican, ¿no? Viene en 10 bases, en pasos de a uno, lo que les da la oportunidad de que, dependiendo de la graduación, el lente sea lo más cosmético posible. Y son bases con mucha consistencia, con mucha estabilidad. También lo tenemos en 1.50, en 1.67. En 1.50 con 10 bases, 1.67 con 11 bases. Y toda la data de nuestros lentes ya está en la base de datos de los MLS. O sea que lo pueden usar sin problema, porque ya están alimentados todos los software para trabajar nuestros productos. El Clear Blue Filter entonces viene en poli, plástico y high index. Pero podemos ofrecerle un portafolio mucho más amplio. En visión sencilla, adicional al Clear Blue Filter, tenemos el Vela, que es una línea de lentes terminados. Interesante porque tiene bases planas, es bastante cosmético, buena calidad. El Continuo, que es nuestro caballo de batalla. El Tegra, que es nuestro poli premium. Fotocromático, Vision East Photo, Life RX. El Copperton polarizado. También lo tenemos en bifocal, en D28 y D35, y trifocal 7x28 y 8x35. Las marcas anteriores tienen disponibles bifocales o tal vez trifocales, salvo el Clear Blue Filter y el Vela, pero existen nuestros fotocromáticos bifocales, trifocales. Tenemos el Tegra como el único bifocal D28 esférico. Interesante. Tenemos progresivos, el Elite, el Summit, el Amplitude.
Y en plástico también tenemos visión sencilla, bifocal y progresivos. En High Index tenemos solamente visión sencilla, tenemos nuestra marca Syndex, que es el 1.70, el 1.67 regular y el 1.67 Clear Blue Filter. También tenemos toda una gama de lentes de medio y alto índice producidos en nuestra fábrica Dagas. De eso vamos a hablar en las semanas más adelante. El comandante Claudio nos tiene preparado ya algo para eso. Pueden contar con nosotros porque tenemos lo que necesitan. En resumen, nuestro lente ofrece más protección, es más transparente y tiene todas las ventajas del poli. Esta es como una hoja que yo sugiero para las ópticas, para que los dependientes de la tienda, los opticians, tengan la información allí a la mano, ¿verdad? Las ventajas del poli, tres de las ventajas más interesantes, ahí los tenemos, resistente a impacto, más liviano, 100%. Las ventajas del Clear Blue Filter, le ofrece más protección, más transparente, tiene la tecnología de Vision Is ideal para la niña y el sello de respaldo del Skin Cancer. Además de que cualquier lente de luz azul le va a dar protección extra, el nuestro es muy cristalino. ¿Okay? Básicamente este era el mensaje que tenía para ustedes. Vamos a ver las preguntas, que con mucho gusto aquí estamos. Los oigo. Sí, Alejandro, la primera pregunta fue de Juliana. Juliana, ¿me escuchas? La primera pregunta es de Juliana, la cual es, ¿cuál lentes es más eficiente, el que absorbe la luz azul o el que la refleja? Buen punto. Déjame que estaba buscando. Yo diría que este tema de la luz azul es muy amplio. Deben haber unas 200.000, 300.000 páginas. Hay muchas teorías, hay muchas cosas que se dicen. Y dependiendo de la longitud de onda que quiero bloquear, por ejemplo, para protección de la degeneración macular, se requiere una tecnología que bloquee longitud de onda más alta. Eso me lo da el lente que lo refleja, el que tiene tecnología de reflexión. El nuestro, en este caso, en masa, nos ayuda a bloquear la parte más alta. Hasta 400 nanómetros no pasa nada. En otras palabras, para mí me encanta mucho este de masa, porque quizá dependiendo cómo lo limpies te puede durar más, pero el de reflexión te puede ofrecer una ventaja diferente. Normalmente no absorbe tanto, hasta 400, absorbe menos el de reflexión, pero te da una ventaja que te puede ayudar más con el ciclo o el ritmo circadiano, por ejemplo, que está asociado a longitudes más altas. Resumiendo, ¿cuál es mejor? Los dos son buenos, los dos son diferentes, uno ofrece una ventaja diferente al otro. ¿Cuál me gusta a mí más? El de masa. Gracias, Alejandro. La próxima pregunta viene de Estefanía Mejía Salazar, la cual es, ¿me puedes aclarar, por favor, por qué mejora la visión con el lente para la luz azul? ¿Por qué mejora la visión? Estefanía,
te puedo contar una experiencia que tuve. Manejando bajo un palo de aguacero, no sé cómo lo llaman, como estamos hablando para mucha gente de diferentes países, un aguacero. Da la casualidad que me habían llegado unos lentes que no había abierto y los llevaba en el carro y eran clear blue filter. Cuando me los puse en el carro, en pleno aguacero, yo sentí más claridad. Y quizá la razón es porque la luz azul se dispersa más. Era lo que mencionaba en una de las láminas, que por eso el cielo es azul, por eso se pierde el contraste. Y la luz azul, si la podemos controlar, nos ayuda a eso, a tener más contraste, a tener como que la luz un poco más organizada. Me gustó también esa pregunta. Muchas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta viene de Claudia Cárdenas. En general, los lentes para la luz azul tienen un tinte amarillo, muy molesto, como hacen para hacer inhibidores más claros. ¿Cambia la absorción del lente según el material? Qué buena pregunta. Casualmente, el amarillito nos ayuda a absorber la luz azul. Y por eso la mayoría de los inhibidores son amarillos. Es fácil conseguir ese. Quizás es más fácil conseguir un inhibidor amarillo que todo el trabajo que hizo Visionis. Visionis siempre ha estado tratando de ofrecer algo diferente. Siendo que nuestro mayor mercado es Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, encuestas revelaron que la gente quería un lente cristalino. Eso nos enfocó en tratar de conseguir ese inhibidor más claro. Y créeme que es más costoso, es más difícil tener ese inhibidor. Por eso con bastante orgullo digo que nuestro lente Clear Blue Filter es el lente en poli en masa más claro que hay en el mercado. Y por eso es diferente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Claudia. A mí el color residual, tengo un astigmatismo muy alto y quiero ver siempre con mucha luz, quiero ver todo lo más claro posible. Y para mí es muy importante que mis lentes sean bien claros. En resumen, fuimos la empresa que pudo desarrollar un inhibidor que absorbe la luz azul muy clarito y está aplicado en nuestro lente. ¿Okay? Muchas gracias, Alejandro. Hay otra pregunta, no tiene el nombre, dice de un iPhone. Y no entiendo exactamente qué parte de lo que estabas tú explicando es la pregunta que dice, ¿cómo podemos respaldar científicamente lo que nos acabas de decir? Si esa persona, por favor, puede ser más específico con la pregunta que tiene, la podemos responder. La próxima pregunta que tenemos es de Alex Miguel Alas. Buenos días a ti también, Alex. La pregunta es, ¿el filtro azul es un tratamiento o ya viene en el material, en la base? Alex, vamos a ponerlo así. Todo lo que le aplicamos al lente que le ayuda a una función específica es un tratamiento. Este es un tratamiento. Como lo puede ser el fotocromático, el antirreflejo, el polarizado. Son tratamientos, ¿verdad? Y yo explicaba que hay tres tecnologías. Hay una en donde se le mezcla esa molécula que va a absorber la luz azul, y esa es la tecnología de masa. Hay otra en donde con una capa de antirreflejo podemos hacer que esa luz azul se refleje. Por lo tanto, no afecta el ojo. Y la otra era por absorción.
Entonces, ciertamente sí es un tratamiento y en este caso es un tratamiento en masa. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta o comentario que alguien quisiera? Ahora es el momento para hablar o para escribirlo, por favor. Por cierto, o sea, si se les ocurre una pregunta más adelante, por favor escríbanle a Carol y Carol nos la hace llegar. ¿Okay? Claro que sí, les voy a dejar mi correo electrónico o en las redes sociales de Franja para comunicarlas. Sí, sí, que se mantenga ese canal bien abierto con nosotros, ¿no? Tenemos otra pregunta de Galaxy A30. ¿Dónde podemos volver a ver esta presentación? La presentación va a estar todo el tiempo en nuestro canal de YouTube, en Franja TV, todo el tiempo va a estar ahí disponible para ustedes, Alejandro. Ok, gracias. ¿De dónde es la persona que nos preguntó esto? Una pregunta que es muy especial. Usted dice que el policarbonato es muy bueno también para usar en monturas de 3 piezas. Nosotros tenemos una mala experiencia con policarbonato porque sobre todo con sustancias químicas que le caen al lente, entonces tiene ese problema. Entonces hay otros materiales como el Trivex que no se afecta por la parte química, entonces no se raja en las perforaciones y no se daña. Entonces usted dice que es muy bueno para eso, pero entonces no tengo experiencia positiva en eso. Mira, no sé de qué sustancia química estás hablando, pero por supuesto existen sustancias que le caen al lente. No sé si la experiencia con respecto a las 3 piezas es simplemente, no sé qué experiencia has tenido, pero realmente el lente en policarbonato es un lente que sin duda alguna no tiene ningún problema para ser usado en lentes 3 piezas, en lentes ranurados. Trivex puede ser un poquitito más resistencia a impacto, ciertamente, pero es un lente bastante más costoso. Y bueno, y no tiene el mismo índice de reflexión, por lo tanto el Trivex te va a quedar un poquito más ancho, menos delgado que lo que te queda un poli. Y yo tuve una experiencia una vez en Panamá, justo en el momento que había el boom en Panamá, que llegó un cliente a una óptica donde nosotros suministrábamos, molestísimo. ¿Por qué? Porque su lente se le había manchado, tenía cuestiones. Y nosotros en ese momento, mi cliente me comenta, yo le digo, dámelo y averiguamos qué está pasando con el lente. Y lo mandamos ese par de lentes al Departamento de Investigación y Desarrollo de nosotros, y resultó que era un glue, una especie de pega. El señor era un ingeniero civil que trabajaba en obra, y ciertamente cualquier lente que tuviera se le iba a dañar porque era una pega, pues. Pero no sé si has hecho alguna prueba con esa cuestión química para saber de qué se trata. Y créeme que es la primera vez que escucho así de que un lente de policarbonato no es bueno para 3 piezas. No te voy a decir que sea irrompible porque no existe un material perfecto. Pero la experiencia en general es que es un lente importante para este tipo de situaciones. Gracias por la pregunta. Bueno, no quedé muy satisfecho, pero bueno, gracias. Sí, sí, te entiendo que no hayas quedado satisfecho porque es una experiencia que tú la viviste.
pero realmente no puedo decirte más, no sé de qué sustancia estás hablando, no sé de qué biselador estás usando, pero no es algo, te lo digo honestamente, no es algo que a mí me preocupe, porque me encantaría poder ayudarte y decirte, vamos a revisar qué está pasando, qué estás haciendo, pero no es lo normal, no es lo normal. Okay. No, son ciertas sustancias químicas nomás, no son todas, son unas cuantas, pero si ese lente llega a estar en contacto con ella, entonces ahí donde se hicieron las perforaciones, como hay estrés, todo, entonces se raja fácilmente allí y nos toca cambiarlo. Entonces damos la garantía que toca dar, obviamente. Ya. Pero bueno, entonces de todas maneras vale la pena que lo investiguen y lo tengan en cuenta. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Roberto Gellhorn, de Cali, Colombia. De Cali. Vamos a estar en contacto, Roberto, para revisar un poco más la situación, ¿te parece? Perfecto. Mándame, por favor, tu número, Caro, me lo pasa, ¿sí? Sí, yo tengo el contacto. Sí, y con todo gusto, Roberto, me gustaría ahondar un poco más en este tema, ¿ok? Muchas gracias. De hecho, Roberto, nosotros tenemos una especie de... Es un líquido que se echa por gotitas en las perforaciones y eso genera una especie de arandela de goma, vamos a ponerlo así, que evitaría buenísimo cualquier problema. Después, de verdad que con todo gusto, vamos a ver qué pasa y cómo podemos ayudarte al respecto, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Muy amable. Con gusto, Roberto. Interesante la experiencia de Roberto. Ya, y la última pregunta, que dime. Siempre... En los lentes policarbonato, pues obviamente al principio era más y cada vez se ha reducido más. Es la parte periférica del lente, siempre muestran ciertas aberraciones cromáticas. Entonces, obviamente, pues ustedes han mejorado el producto y todo, pero siempre todavía quedan de vez en cuando algunas inquietudes sobre esa aberración cromática que se da en la periferia del lente. Sí, estamos hablando del AB value, ¿no? Por ejemplo, que puede tener mayor aberración. El lente poli, cuando yo, por ejemplo, mi caso particular, yo tengo un astigmatismo atípico. Yo tengo 6 dioptrías de astigmatismo. Y sin embargo, toda la vida... he usado policarbonato y soy lo que llamaríamos ratón de biblioteca. Yo no acepto ver menos de 20-20. ¿Ok? Pero créeme que no todos los lentes que me pongo me satisfacen, porque la mínima desviación, si mi centro óptico no coincide, digamos, con mis pupilas, tengo problemas. Terrible, terrible en ese caso. Sí, pero el lente bien hecho, como Dios manda, no me genera problema. Ahora bien, mucha gente tiene ya las pautas que si tu lente es de más o menos 4 en adelante, otros dicen más o menos 6, otros he visto que es más o menos 8, no usan poli, dependiendo de la política, ¿no? Prefieren usar otro tipo de un alto índice o eso, pero por otro lado, mi corrección atípica es los menos. Se dice que un 92% de las correcciones son entre menos y más 4, ¿ves? Que pudiera servir. Pero ciertamente el poli no es el mejor material para graduaciones altas.
Gracias. Con mucho gusto, Roberto. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que, Claudio, ¿tú tenías algún comentario? Hola. Hola, Claudio. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, gracias. Sí, un poquito como para poder responder la pregunta que había realizado el señor que tenía la Roberto. Mala experiencia con policarbonato. Sí. No sé si está en línea. Sí, estoy en línea, gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Claudio Graíño. Y Claudio y yo trabajamos juntos, Roberto. Sí, soy parte del equipo, ¿no? Y un poco en referencia a sus consultas, en el caso de policarbonato, la pregunta que hago es, ¿con qué producto de policarbonato usted había tenido la mala experiencia? ¿Cuál era la procedencia? Muy buena pregunta. Ahí sí me corchó, pero yo generalmente recibo o de laboratorio que venden productos Esilo o de la Bocosta que venden, creo que productos suyos. Entonces, esos laboratorios, pues cada uno tiene su procedencia de sitios diferentes. En ese caso no tuve en cuenta de qué laboratorio provino el lente. Sí, y bueno, le agradezco su respuesta y un poco para poder colaborar, y es parte de esto que estaba mi compañero destacando, el producto y la calidad que tenemos en Visionis. Nosotros garantizamos nuestros productos y siempre damos soporte ante situaciones que los laboratorios nos puedan referir, que les puedan suceder. El policarbonato es uno de los productos más fuertes. Sí, no es el más fuerte, porque a veces la controversia que tenemos es que un producto puede ser extremadamente duro para los impactos y hay otros que son mejores en cuanto a la flexibilidad que tienen. El mayor inconveniente que se encuentra en un lente de policarbonato cuando se triza después de 8 a 10 meses de uso por el usuario, tiene que ver con las revoluciones que utiliza el laboratorio al realizar las perforaciones con la herramienta. Y ahí es donde está uno de los mayores inconvenientes, porque algunos hacen la perforación a mano, y el hacer la perforación a mano le están dando a la lente demasiado calor en la zona donde hacen la perforación. Eso lo que hace es que parte la estructura molecular del policarbonato, y si bien el lente a la visión está bien, nuestra investigación en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo fue donde se ha llegado a la conclusión de que ese es uno de los motivos, por lo cual, como le dijo recién mi compañero, tenemos desarrollado un sellador para poder dar a esas moléculas que se quiebran mayor dureza y de esta manera que tenga mayor duración el producto. Pero también es importante poder saber la procedencia, porque ahí es donde está el tema de la que hablábamos, de la calidad. Y lo tendré en cuenta, muchas gracias. Muy buena enseñanza. Y la otra colaboración que quería hacerle, sumándole a lo que es las aberraciones cromáticas. Le hago una consulta. ¿Usted vende lentes de alto índice de refracción como 1.60 o 1.67? Sí, señor. Para fórmulas altas vendemos esos. Bueno, justamente a mí me parece muy buena su pregunta y nos da la oportunidad de poder dar más respaldo cada vez a los lentes de policarbonato. Nosotros pensamos y creemos que hay una variedad de productos que es muy importante, y también lo que creemos, y somos fieles a eso, de transmitir las reales prestaciones que tienen los productos. Un lente de índice 1.67 tiene un AVE de 31,
cuando un lente de policarbonato tiene un ABE de 30, dependiendo la mezcla o las diferentes materiales que se utilicen. Ahora, nadie habla de un lente de alto índice de refracción que tiene aberraciones cromáticas, pero sí se habla de un lente de policarbonato. Y lo que se ve al borde de las lentes son aros de birefringencia, que se lo llama ópticamente, pero que no afectan a la visión del usuario. Ahora, tal es la mejora que se ha dado a todos los lentes que tienen un bajo número de ABE, como puede ser 30, 32 o 35, que con un antirreflectivo eso mejora las aberraciones cromáticas. Y un poco esta explicación es porque también nosotros como fabricantes hablamos de productos y los laboratorios también hablan de los productos, pero no deberíamos detraer un policarbonato, sino también ponerlo dentro de la misma nivel de calidad de productos como lentes de alto índice de refracción. Esa es un poco la respuesta que quería tratar de ayudarle. Sí, una ayuda adicional es, obviamente no todo paciente se percibe eso o lo nota, porque no todos son muy sensitivos o perceptivos, pero los poquitos que a veces hay, pues perciben eso, y en el alto índice también hay un poquito de eso, obviamente, no se puede descartar. Sí, sí. Pero bueno, le agradezco también, ¿no?, sus consultas. Y gracias, Alejandro, disculpa que quise colaborar. A ti, compañero. Casualmente, cuando yo le decía a Roberto que después quería ponerme en contacto con él, era eso, para comentarle parte de lo que le dijiste, ¿no? Pero me pareció muy, muy acertado, muy interesante tu intervención, Claudio. Gracias. Vamos a tener en cuenta de qué laboratorio proviene el policarbonato, y entonces así tendremos una mayor claridad, porque sé que Vision Isis es el que tiene los mejores policarbonatos del mercado. Es verdad, Roberto, y suena feo decirlo, ¿no? Pero una de las cosas por las cuales quise ser amplio en la información era eso, para avisar que nuestra materia prima no es cualquier poli, ¿ves? No es cualquier gránulo de poli, es el mejor. Y eso diferencia definitivamente los lentes de Vision Isis de muchas otras casas, ¿no? Que a veces me dicen, Alejandro, pero es que tu precio no compite con el tal. Sí, pero aquel, tenemos que comparar peras con peras, ¿ves? Manzanas con manzanas. Son dos cosas diferentes. Pero muy interesante. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por explicar, por dar esta presentación tan amplia y que nos ayuda a entender más. Agradecemos a todos su presencia por parte de Vishamis y Joya. Y la próxima semana estaremos también dando otra presentación. Espero que se unan para que podamos compartir más con ustedes. ¿Tenemos la fecha para comentarla de una vez? ¿De la otra presentación? Sí. ¿Qué día es, a la hora? El martes puede ser. Martes, sí, así invitamos a todos los presentes. ¿A qué hora? A las 9 horas Colombia, si les parece. Igual, perfecto. 9, martes igual, ok, perfecto. Muy bien, gracias, Caro. Bueno, gracias a todos, y Caro, ella puede contactarnos si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, estamos disponibles para responder lo que ustedes. Sí, y como les comentaba, gracias. Cualquier duda, seguimos pendientes, ¿ves? Cualquier cosa, por favor, cuenten con nosotros. Veo que está ahí Pancho, Felipe, Luis, Doña Gretel, mucha gente. Les mando un saludo a todos y a todos, y les doy las gracias por haber participado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amables. Les agradece mucho. Chao, Roberto. Mil gracias.
Igual, un fuerte abrazo. Igualmente.